Hola amigos, hoy os traemos al canal un vídeo un poquito diferente. Todos los que somos lectores sabemos que no solo de libros nos surtimos. Necesitamos de alguna forma llevar un registro de nuestras lecturas, de nuestros pendientes, de nuestras listas de deseos. Y aquí es donde aparece una forma un tanto más sofisticada de lo que serían las típicas listas de toda la vida. Lo que se conoce como bullet journal o bullet journal, no sabría deciros cuál es la forma correcta de decirlo, y que en muchos casos, resulta curioso, es algo caro. Yo misma estoy harta de ver cuadernos, libretas, que son más caros incluso que los propios libros. Pero precisamente por eso he decidido grabaros este vídeo, para mostraros que buscando un poco y teniendo paciencia, esperando a unas rebajas, como por ejemplo en mi caso, ahora mismo ha sido el Prime Day que acaba de pasar de Amazon, se puede encontrar material, además de calidad, a un buen precio. Así que os vamos a enseñar un vídeo con mis últimas compras para que veáis que si buscas un poco, hay cosas buenas. Mirad, por ejemplo, os voy a enseñar agendas escolares que también van bien para esto y son súper económicas. Mirad esta de agenda de vampiros y terror. Son una chulada porque es que además vienen con sus días, los meses, totalmente ilustradas por dentro y son súper económicas. O esta segunda, por ejemplo, que es con una portada gótica. También exactamente igual. Con sus días, sus meses, ilustradita. Una maravilla, vamos. O estas otras porque son de una temática totalmente distinta. Estas dos, que son de chicas con estilo, es exactamente lo mismo. Con las fechas, los meses, ilustradas por dentro. Vamos, una cucada. Pues estas agenditas a mí me han salido por 90 céntimos cada una. Después también compré un par, en este caso. Estas que vienen lisas, que no tienen ni siquiera ningún dibujo en las tapas, porque están pensadas para que incluso en las tapas tú hagas la ilustración, si quieres. Y este tipo de libretitas salen a euro. Por ejemplo, esta de todo comienza con una gran idea, esta verdecita. Esta ha salido por 3,50. O estas otras que son de un uso un poco más general, sirven también para estudio, etcétera, como esta que tengo aquí, por ejemplo, que es una Oxford con un desierto, 3,50 también, o esta es de color liso que compré para Duke, cogí una de cada color, una azul, una verde, una roja y una negra. Ninguna de ellas creo que pasó de los 4 euros. O estas que ya están especialmente pensadas para bullet journal. Esta, por ejemplo, de Take Care Yourself. Así, con la gomita naranja, la chulada. O si no, esta del globito. Con su gomita rosa. Pues mirad, la del globito creo que han sido 3,60. No tengo la factura delante. Y la otra, la de la gomita naranja, creo que han sido 4,50. Hablamos de cuadernos que fuera de rebaja. El del globito, ahora mismo sin la rebaja, está a 15. Y como bonus, mira esta cosa chiquitina que me he comprado para el bolso, me ha costado 1 euro. Es la grita más chiquitita que he tenido en mi vida. Pero es una chorada. Y esta ya sí que os la enseño porque es que me apetece a mí. Porque es un regalo que me han hecho y me han mandado este bullet journal muy lindo. Las que vienen en cartón en azul, tamaño A4, que son para estudio y para... Más que nada me las he comprado para apuntar las escaletas de los vídeos y cosas así. Como estas que vienen con un plástico que son súper chulas.
Ninguna de ellas ha llegado a los 4 euros. Así que ya ves, no tenemos excusa para decir que no tenemos libretas bonitas donde apuntar nuestras lecturas, nuestros registros, nuestras listas de deseos, lo que queramos poner, por un buen precio. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Y bueno, como siempre, pediros que os suscribáis, que le deis a like, que le deis a la campanita y que nos dejéis vuestros comentarios. Si vosotros habéis encontrado vuestros propios chollos, decírnoslo, que podamos también beneficiarnos de ello. Y nada más, un besito a todos y gracias por ver el vídeo.